Okay. Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch. But who knows if that's true? Might be true. Might be some new trick from the board. Okay. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Gracias. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? No te avisa cuando estoy en directo. Eso es raro, ¿eh? Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm no sale... But she's no match for your pal Gladys. En la aplicación nada, ¿o qué? Vale. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the go and rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Didn't quite catch that. You'll have to speak up. Glass ear. Sorry, there's a lot of static on my end. Okay. Nothing to fear. Sorry again. The sound of Groundbreaker's engines has really got to me over the years.
Huh? What? Sí. Huh. Now that I heard. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. No sé. Chief Tennyson holds the ship together, the promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Okay. Arma de la pionera. Mi gran amigo Cánido. Un cánido gigante criado en un laboratorio siembra un adorable caos e involucra a una familia de científicos en una loca persecución por Valle Esmeralda. Pasar las vacaciones fuera de su hogar les resulta tedioso, pero las familias pronto descubrirán que es el significado de la amistad verdadera gracias a los monstruos que van conociendo a lo largo del camino. Uy. Clasificación. Pasión. Antropoide. Azotes. Bananales. Consentidos. Un hombre criado por animales salvajes debe dejar la jungla que conoce y explorar otra que le es desconocida. Pedregal. Vino a por un azote bananal, pero se quedó por amor. ¿Podrá una joven ejecutiva domar a esta criatura o despertará a la bestia que lleva dentro? Sí. Culebrón. El horno de Edna. En este clásico culinario, la chef Edna da valiosas lecciones de vida mientras cocina recetas del libro de tartas autorizadas. Aprende a mantener una cocina organizada, obedecer al jefe de cocina, lograr un buen nivel de esponjosidad y obedecer al ayudante del chef. Edna manda en su cocina. Ahora también puede mandarte a ti. Hospital espacial. Si las paredes del hospital orbital hablasen, estarían dando alaridos de pavor. Estos médicos han visto de todo. Punción de quiste gravedad cero. Teratoma extraterrestre. A continuación, en un episodio muy especial para atrapar a un ladrón de sustancias químicas, el Dr. Margaret debe convertirse en un pirómano en serie.
No se olvide de ver Hospital Espacial, turno de noche, plagado de un suspense erótico. La prole de los Broderick. Una familia colonial ordinaria sueña con un con lo extraordinario. Mientras Lucía trabaja en la fábrica enlatado Puerco Bravo procesado, su torpe marido se pasa el día urdiendo triquiñuelas para conseguirle un gran ascenso. Aprenderá de una vez por todas este adorable bobo a estar satisfecho con lo que tiene. La prole de los Broderick es un auténtico testimonio de que la felicidad es de una familia reside en la filosofía del menos es más. Por si no te das cuenta, hombre. Veritas, de Veritas a Hombre de Hielo. Cuidadín. Una información de V ha venido preguntando por ti. Quería saber qué te gusta beber, con quién hablas, qué carácter tienes. Y ha tratado de comprarme. Me he cogido los bits y le he contado una sarta de mentiras. Cuídate las espaldas cuando vuelvas. No me gustaría encontrarte en el conducto de la basura. Hielito, hace tiempo que no sé de ti. Ahora mismo estás en ese transporte largo a Darskova. Espero que te vaya bien. Tengo un hueco para ti y los tuyos cuando volváis. Es un simple almacén, pero es más tranquilo y seguro que el bar. Debería ser lo suficientemente grande como para alojaros a la mayoría. Sin pagar ni nada. Deja que te invite a una cerveza. Señor McReed, por décima vez, hemos revisado su propuesta y seguimos sin estar de acuerdo con que seta sideral sea un sabor aceptable para una bebida de richo. Además, aunque estuviésemos dispuestos a seguir adelante con la idea, las muestras que nos ha enviado son peligrosamente alucinógenas. Solo el paquete cerrado causó estragos en nuestro hangar al recibirlo. Le rogamos que no vuelva a ponerse en contacto con nosotros. No te enfadas, ¿no? Eso pensaba yo. Au. Diario del Ocupa. Serví en dos cargueros corporativos antes de quedarme tirado aquí. Le he contado mi lastimera historia a todo el mundo, pero nadie me escucha. Para ellos no soy más que radiación de fondo. ¡No quiero! Mis patas están bien duras gracias a partírmelas, güey. No es culpa mía que el capitán decidiera despegar antes de tiempo. No es culpa mía que nadie mirara el manifiesto de la tripulación. No es culpa mía que me sustituyera alguien a tiempo completo. Ahora estoy sucio, pelado y no tengo cama. Para el resto del mundo soy escoria de la pionera. Esa es mi vida. Y si nadie accede a darme trabajo, supongo que también será mi muerte.
Yo no tengo un cartucho. No. Guardar. A comprobar una cosa. No me puede bajar. No me puede bajar la reputación en un sitio. Cuando no me han visto. Sí.